Y ahora le damos paso a mi queridísima Elena Díez del Corral Areta, también de los tiempos de la Gile, ¿no? De esta asociación maravillosa de estudiantes, ¿no? De jóvenes investigadores de historia de la lengua y de historiografía lingüística. Allí es que nos conocimos. Y Elena lleva muchísimos años con la investigación y el estudio de la historia del español en América, y un punto especial en su senda de investigación ha sido los marcadores del discurso. Y me encanta que justamente en esta instancia, bueno, lo conversamos y ella me dijo, bueno, al final de qué puedo hablar. Y yo le dije, bueno, de toda esta línea que me acuerdo, Elena, que hace ya, que se habrá sido unos 10 años atrás, cuando hablábamos de esto, o sea, tu trabajo, tu tesis, marcadores del discurso desde un punto de vista de historia de la lengua española en América, imagínense, era una cosa absolutamente fundacional y nueva. Entonces lo que va a hablar ella ahora es justamente la historia de los marcadores del discurso, de allí que, como ejemplo americano. Querida Elena, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, yo iba a decir buenos días, Chile, pero porque es para mí realmente una alegría estar en la Universidad de Chile, pero bueno, en el alma, no presencialmente, claro está, pero he visto en el chat que hay gente de Brasil, de China, en Europa, en Roma, Berlín, ahora Colombia, Brasil, en fin, que estamos en el mundo entero, así que buenos días, buenas tardes a todos. Es realmente un placer para mí estar aquí hoy con ustedes y realmente es una suerte, ¿no?, que Soledad me haya invitado entre filólogos y lingüistas con una sólida y rigurosa trayectoria ya, ¿no?, bien reconocida además. Y también estar entre tantos expertos de Pedro Enríquez de Ureña. Yo les confieso que no soy una gran investigadora de su obra, soy una lectora más, pero como americanista e historiadora le debo mucho, sin duda, al ensayo que celebramos hoy y mañana, ¿no? Pues sus observaciones son una clara puerta de entrada a la historia del español de América desde una perspectiva dialectal. Y esta perspectiva, la dialectal, es, desde mi punto de vista, la única adecuada realmente para acercarse a la historia de la lengua, al menos de manera rigurosa y teniendo en cuenta los matices, ¿no?, que deben exigírsele a la disciplina. Soledad, como ya he dicho, me contactó para hablarles de historia de la lengua y, bueno, ahí voy a empezar. Voy a compartirles el PowerPoint que creo que algunos de ustedes ya les ha transmitido Soledad. A ver. ¿Lo ven, verdad? Vemos la pantalla de tu computador. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bien, bueno, y voy a empezar pues retomando las palabras con las que empezó precisamente Enríquez Ureña sus observaciones, que decía, sería tiempo ya de acometer trabajos de conjunto sobre el español de América, ¿no? Así empezaban sus observaciones en la página 61. Y obviamente han pasado ya 100 años desde este ensayo y hoy en día contamos con trabajos de conjunto muy valiosos, ¿no?, de diferentes variedades del español de América, pero también es cierto que no disponemos todavía de trabajos de conjunto que aborden todos los niveles lingüísticos y sobre todo desde un punto de vista histórico, ¿no? En la mayoría de las obras que versan sobre el español de una variedad americana, en su diacronía, se tratan los niveles lingüísticos fonético-gráfico, morfosintáctico y léxico-semántico, pero la pragmática y el análisis histórico del discurso quedan generalmente relegados a un segundo plano o más bien brillan por su ausencia, ¿no? Y esto se entiende, obviamente, porque son disciplinas lingüísticas más recientes que han suscitado el interés de los investigadores desde hace relativamente pocos años o décadas más bien,
Pero aunque se ha avanzado mucho en este tipo de trabajos, todavía hay una gran necesidad de estudios pragmáticos y discursivos, ¿no? Y precisamente dentro de estas dos disciplinas, y en concreto más en el análisis histórico del discurso, es en el que se enmarca mi presentación de hoy, dedicada a la historia de unas unidades en concreto, como ya ha anunciado Soledad, que son los llamados marcadores del discurso, ¿no? Aunque han recibido una gran variedad de denominaciones. En la bibliografía podemos encontrar partículas, enlaces conjuntivos, matizadores, conectores, enlaces extrarelacionales, etc. Les incluyo ahí dos referencias que tratan precisamente sobre esta amplitud y también por ello confusión de la variedad terminológica que se emplea en la bibliografía. Bajo este marbete de marcador del discurso se comprende un conjunto abigarrado de unidades que actúan en la esfera del hablante, en la esfera del discurso, ya estructural, formulativa o argumentativa, ¿no? Y en la esfera del contacto entre el hablante y el oyente. Pero también se comprenden unidades que ejercen ocasionalmente una función discursiva, ¿no? Como es el caso de algunas conjunciones de algunas partículas de focalización y de elementos modales. Es decir, hay una gran variedad de unidades, por tanto, ¿no? De comportamientos muy distintos que hay que entender, ¿no? Y por proporcionarles la definición más aceptada y citada en español, les incluyo aquí la de la gramática descriptiva, en la que Martín Zorraquino y Portolés Lázaro estudian nada más y nada menos que 170 marcadores de discurso, que se dice pronto, ¿verdad? Y en este capítulo, estos autores los definen como unidades lingüísticas invariables que no ejercen una función sintáctica en el marco oracional y que guían las inferencias que se realizan en la comunicación. Y esta definición es importante, es la pionera, es cuando, a la que todos recurrimos en el español para definir lo que es un marcador de discurso, ¿verdad? Pero claro, si abordamos el estudio de estas unidades desde un punto de vista histórico, vamos a tener que coger con pinzas o ser desde luego más flexibles a la hora de hablar de invariabilidad, ¿no? Y de la no función en el marco oracional, ¿no? Porque, claro, hay que entender precisamente esos estadios intermedios de los diferentes procesos en los que una forma determinada adquiere una función de marcador del discurso, ¿no? Aunque es verdad que todo depende también de la perspectiva que adoptemos en su estudio. Y en español contamos principalmente con dos vías de análisis. La primera son esos estudios que ofrecen una descripción de los marcadores de discurso de un subtipo de ellos en un estadio histórico determinado. Les incluyo ahí dos de los grandes trabajos, ¿no? De Busto Escobar y de Cano Aguilar, historiadores bien conocidos y consagrados, ¿no? Y después tenemos otra vía de estudios que ya la más reciente, digamos, que abordan el estudio de una o de varias unidades, ¿no? Desde sus orígenes hasta la actualidad, es decir, trazando toda su historia, ¿no? Y ahí ya dando cuenta de los procesos de gramaticalización que se producen, ¿no? en las diferentes unidades. Les he incluido ahí tres referencias, pero hay muchísimas más, ¿no? Porque realmente en los últimos años ha habido un boom, podríamos decir, de este tipo de estudios y hay bastantes trabajos al respecto, ¿no? Lo que sí quiero subrayar también, que me parece fundamental en el estudio de estas unidades, es que en ambas vías de análisis, tanto en las que se detienen en la descripción de los marcadores de discurso de un subtipo de ellos, como los que trazan toda la historia de una o de varias unidades, ha predominado siempre la perspectiva semasiológica, ¿no? Que es la que parte de una expresión lingüística determinada hasta descodificar su significado o su contenido, ¿no? Es decir, partimos ya de una unidad que conocemos, ¿no? Y de ahí, allí la definimos, ¿no? Sin embargo, la perspectiva onomasiológica hace el proceso inverso. Parte de un contenido o de una intención comunicativa, bueno, si lo prefieren, una función también, ¿no? Para entender y buscar a partir de ella las expresiones lingüísticas que posee un idioma determinado para codificar. Y esta perspectiva, creo que si la adoptáramos, como digo, es la menos adoptada en este tipo de estudios en español, podríamos encontrar muchísimas más unidades y se evitarían además algunos olvidos, o lo que yo he llamado olvidos, ¿no? Sobre todo dialectales,
de unidades que bueno, no sabemos que están ahí, ¿no? Y también, por supuesto, de unidades que han tenido una función discursiva en otros estadios históricos, pero que han podido desaparecer, ¿no? O han podido caer en desuso. De este olvido, que yo incluyo entre comillas, de algunas unidades, voy a hablarles hoy precisamente de una, ya lo ha comentado Soledad, ¿no? Es de allí que dentro de los marcadores del discurso forma parte de un subtipo llamado conectores. Los conectores son unidades que ponen en relación dos enunciados o miembros del discurso sintácticamente independientes, ¿no? Enlazándolos desde un punto de vista semántico y pragmático. De nuevo, cojo la gran definición, ¿no?, de Martín Zorraquino y Portales Lázaro. Y según el modo en el que estos conectores relacionan, vamos a tener tres tipos de conectores. Aditivos, que cuando unen dos o más ideas con la misma orientación argumentativa, ¿no?, como es el caso de asimismo, además, que los empleamos con frecuencia en nuestros textos, ¿verdad?, en los artículos que escribimos. Contraargumentativos, si se enlazan dos o más enunciados que se oponen, por ejemplo, un sin embargo, un no obstante, y consecutivos, si la relación semántica que se establece entre los dos miembros que se enlazan, ¿no?, es de consecutividad, ¿no?, como un por tanto, un por consiguiente, o precisamente nuestra unidad, ¿no?, de allí. En esta diapositiva he puesto entre interrogantes, es de allí que un conector consecutivo americano realmente daba la respuesta, ¿no?, en el título de mi presentación, y lo van a ver con el análisis que voy a llevar a cabo. Me imagino que cuando ustedes ven escrito este conector, de allí que, piensan más bien en de ahí que, ¿verdad?, que es el conector más conocido y estándar que utilizamos mucho, bueno, yo es el único que utilizo, ¿no? Quizá algunos de ustedes hayan empleado o empleen también de allí que, esto me gustaría saberlo en los minutos que tenemos para la discusión, de dónde procede, ¿verdad? Pero bueno, lo que está claro es que en el mundo hispanohablante de ahí que tiene un uso mayor, pero de allí que también existe, aunque se utilice menos, y es para mí, como digo, un conector olvidado del que apenas encontramos referencias en la bibliografía. Y esto a mí me sorprende porque, curiosamente, sí encontramos, por ejemplo, menciones de otra variante con aquí, con el adverbio aquí, ¿no? De aquí que. Una variante que hoy en día es muchísimo menos empleada que de allí que, y encontramos muy pocos ejemplos en los corpus, en los corpus que les voy a mostrar ahora. Pero sí se menciona en la bibliografía, y se menciona porque, claro, tuvo cierto uso en otros estadios históricos, ¿no?, aunque en la actualidad ya no se emplee tanto como de allí. De allí que lo he encontrado únicamente en dos repertorios del español actual, en Fuentes Rodrigo. ¿Por qué del español actual? Porque lo que tenemos son repertorios del español actual para marcados de discurso, ¿no? Como digo, es un... Son estudios relativamente recientes, entonces para hablar repertorios tenemos que ir al español actual. En este libro de Fuentes Rodríguez, que es uno de los primeros trabajos en los que se recopila un gran número de marcadores de discurso, ya lo llamaba enlaces extraoracionales, y en este trabajo se ofrece un ejemplo de Octavio Paz, justamente mexicano, ¿verdad?, en Las peras del Olmo, y aquí, bueno, pues aparece de allí que. Y luego la otra obra en la que he encontrado una mención a esta unidad es en Santos Río, en su diccionario de partículas. No sé si lo conoce, bastante grande este diccionario, como no ven mucho porque tengo el, bueno, ahí ven, ¿no?, el diccionario de partículas es una gran obra que él hizo en 2003, y ahí justamente aparece. Nos da una pista que es, bueno, digamos, la pista que yo he seguido justamente para este trabajo, porque nos dice en él que su uso es preferentemente americano. Y esto era lo que yo quería comprobar realmente. No lo encontramos en obras como la nueva gramática de la lengua española, no se menciona, por supuesto tampoco se utiliza, ¿no?
Tampoco en la gramática descriptiva, y aquí sorprende quizá más porque hay dos subapartados dedicados, uno en concreto a de ahí qué más verbo, escrito por Álvarez Menéndez, en que se menciona de aquí qué, pero de nuevo de allí qué nada, y tampoco en el capítulo sobre el modo de la oración que encabezan estas locuciones, ¿no? que lo escribe Pérez Salday. No tenemos mención de allí qué. Por el contrario, como les incluyo ahí, como ya decía, de aquí que y de ahí que se compilan en numerosos territorios demarcados del discurso, ¿no? Los tienen ahí, de aquí que, bueno, en Medros Martín, Casado Velarde, Portales Lázaro, Cortés Rodríguez y Domínguez García, y de ahí que en esos y otros más, ¿no? Es el más mencionado porque también es el más utilizado. Bueno, por eso precisamente, por esta ausencia, ¿no? que yo encontraba, por esta falta de información, me dije que había que estudiar la locución, que había que atender a su variación diacrónica y a su distribución dialectal para poder entenderlo. Entonces, entender sus usos, ¿no? Y me puse a ello a partir del análisis de los ejemplos que me proporcionaron 8 corpus digitales. El corpus del diccionario histórico, el CORDE, el CORDIAM, el Corpus 21, el corpus del español, el corpus del español Web Dialect, el corpus del español Now y el CREA. Así que voy a hablarles hoy de los ejemplos que obtengo de todos estos. Trabajo con documentación también, como Biorica, desde hace años, desde mis inicios en la investigación, pero bueno, es muy difícil encontrar este tipo de unidades. Yo trabajé con corpus de 300 documentos para mi tesis doctoral y no encontré ni un caso, aunque obviamente era en una región, habría que ver en una región de América, ¿no? Habría que ver en otros, y por supuesto la documentación es fundamental, pero ahora mismo para este tipo de estudios necesitaba recurrir a estos corpus digitales que nos proporcionan siempre muchos más datos para poder trazar, ¿no? la historia de unidades de este tipo, ¿no? Bien, pero antes de enseñarles los ejemplos que obtuve, quiero hablarles de la unidad en sí y de su consideración como conector consecutivo, porque esto también es un problema, ya que no se adscribe siempre esta unidad, ¿no? como un conector consecutivo. Por ejemplo, en la nueva gramática de la lengua española no se considera como conector consecutivo porque son locuciones conjuntivas y lativas, ¿no? Y en esta gramática solo son considerados como conectores consecutivos los adverbios y las locuciones adverbiales, ¿eh? Y claro, esto es porque presentan características morfosintácticas y semántico-pragmáticas que plantean problemas a la hora de etiquetarlos como marcadores del discurso, como por ejemplo esa invariabilidad a la que aludía antes en la definición, además, de Martín Zorakino y Portales Lázaro. Pero si adoptamos una categorización cognitiva, que desde mi punto de vista es la más adecuada para tratar este tipo de unidades desde un punto de vista histórico, entonces sí que podemos considerarlo como conector, haciendo uso de la teoría de los prototipos, ¿no? para lo cual hay que establecer un prototipo de la categoría o del paradigma de conectores consecutivos para poder ir definiendo las diferentes unidades que cabrían dentro de él, ¿no? según la distancia o la mayor cercanía que tengan cada unidad frente al prototipo. Así, la clasificación desde allí que como conector consecutivo es perfectamente viable, ¿no? Pero voy a hablarles de sus características para saber precisamente por qué a veces no se considera como tal, y también para conocer la unidad antes de adentrarnos en la observación de los ejemplos. Morfológicamente, de allí que, bueno, es una locución conjuntiva formada por la suma de la preposición de, el adverbio demostrativo allí y la conjunción que, ¿no? Y es la capacidad deíctica de sus constituyentes la que la habilita para ejercer una función a nivel discursivo. El adverbio sirve como elemento de cohesión textual, ¿no? presentando la referencia a lo mencionado previamente como origen o procedencia de lo que introduce. Y la preposición de también indica procedencia de lo que se afirma después, y por eso junto al adverbio pues pueden establecer, ¿no? esa relación causal consecutiva o deductiva entre los dos miembros que enlazan. Es una construcción de allí que posee cierta unidad y fijación de sus elementos, pero todavía es posible la inclusión de un elemento verbal entre el adverbio y la conjunción.
Bien, sintácticamente se caracteriza, de allí que, por situarse en posición inicial frente a otros conectores consecutivos más prototípicos, como por tanto, que presentan una flexibilidad de distribución sintáctica mucho mayor, ¿no? Y que pueden aparecer en posición intermedia o final. Así que, bueno, de allí que no se desplaza libremente por la oración en la que se inserta, como otros conectores, ¿no? Ni se sitúa entre signos de diferente función y categoría. Su estructura responde a la de un núcleo verbal que tiene dos sintagmas subordinados, un adverbio en función de complemento circunstancial y una oración subordinada completiva en función de sujeto léxico. Y por esta razón, la conjunción admite también la anteposición del artículo y la oración completiva que introduce permite su sustitución, ¿no?, por un sustantivo o un elemento sustantivado, lo que lo convierte en el único conector consecutivo del español actual que encabeza una construcción conectiva nominal. De allí esto que les estoy contando, bueno, de ahí estos problemas, perdón, una construcción conectiva nominal, ¿no? Bien, en cuanto a la modalidad que encabeza, la modalidad de la oración que encabeza, quiero decir, generalmente el verbo está en subjuntivo, pero de allí que está capacitada para admitir los dos modos, ¿no? La alternancia está relacionada, claro, está con los verbos con los que suele ir acompañada, que introducen lo que se colige a partir de un estado de cosas, ¿no? Y si el verbo se inserta en indicativo, la información que introduce la unidad aparece como nueva, mientras que si aparece en subjuntivo, la situación se presenta como información que comparten hablante y oyente. Bien, semánticamente aporta un valor causal consecutivo o deductivo por esa deísis anafórica que he mencionado, ¿no?, que realiza el adverbio y porque tiene esa capacidad para presentar el discurso previo a la oración que introduce, ¿no?, como origen de lo que expresa. La unidad posee un valor procedimental de su función como conector consecutivo, si bien la incidencia en el contenido proposicional del enunciado que introduce a veces es clara, ¿no? Y esto es lo que, bueno, también plantea problemas a la hora de considerarlo como conector, por esa descripción que les daba, invariabilidad y no función en la proposición que encabe. Bien, y en el eje de la oralidad, escrituralidad, se emplea en un registro formal, como de ahí que, o en términos de coge y usted gaja, en discursos próximos a la distancia comunicativa, ¿no? Es mucho más frecuente en la lengua escrita que en la oral, en el sentido concepcional al que se refieren estos autores, y como muestra, no hay más que buscarlos, por ejemplo, en corpus orales bien conocidos, como es el Koser, ¿verdad?, y el Eslora, y de los cuales no se obtiene ningún ejemplo. Sin embargo, sí se encuentran en ejemplos de habla culta, que los consigna o que los recoge el corpus del español. Vamos entonces al análisis de los datos obtenidos en los corpus, que son los que nos permiten, ¿no?, aproximarnos a la historia y a la gramaticalización de la unidad. Y voy a hablarles rápidamente de las documentaciones más tempranas, los ejemplos que obtenemos de los siglos XVIII y XIX y los casos documentados en los siglos XX y XXI. Las primeras documentaciones de allí que datan del siglo XIII. Bueno, perdón, desde allí, no desde allí que, desde allí, que no es lo mismo, claro. Y bueno, encontramos el ejemplo más temprano en el Corde, en 1250, y es el siguiente. Si quisieres saber de algún tome su natura, demándale consejo en algunas cosas, y de allí conocerás la su tortura, la su derechura, la su bondad, la su maldad, ¿no? Aquí vemos cómo de allí tiene un valor locativo, ¿no?, un valor locativo metafórico que indica la procedencia de la que resulta algo, ¿no? Es el consejo que un hombre da sobre algunas cosas lo que va a permitir conocer esa tortura y la su derechura, ¿no?, que dice el ejemplo. Bien, y es que de allí que se presenta generalmente con verbos de deducción o de inferencia que permiten su interpretación como conector consecutivo. Vean, por ejemplo, este caso de la Lozana andaluza del siglo XVI. Y no alcanzó a saber el nombre de la ciudad que fue allí edificada por Hércules, sacrificando al dios Marte,
y de allí le quedó el nombre Martos a Marte fortísimo, ¿no? De nuevo tenemos este verbo de deducción y de nuevo este contexto de explicación de un término, ¿no? Empieza aquí. Y realmente cuando el valor de deducción existe sin necesidad de ir acompañado de ese tipo de verbos, ya es cuando podemos considerar que la construcción no sea gramaticalizada. Bien, pero esto para de allí, sin embargo, ¿qué sucede con de allí qué? Que es la locución de la que hablábamos. Pues las primeras documentaciones que obtenemos de la locución datan de siglos más tarde. La primera es del siglo XVII, y la encontramos en esos tres corpus, en el corpus del diccionario histórico, el Corde y el corpus del español, y justamente en el suplemento al tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, ¿no? Digo justamente un diccionario por soledad, no por, no por nada más. Bien, la moneda fue labrada con una imagen de ganado, pecudum, de allí que se llamara pecunia. Este es el contexto, de nuevo, que veíamos en el ejemplo de la lozana andaluza, ¿verdad? En un contexto explicativo, ¿no?, de una denominación concreta, en este caso, de esa moneda, ¿no?, que se llamara pecunia. Bien, y la segunda muestra, más temprana, data del último cuarto del siglo XVII, o sea que realmente tenemos esta de principios del XVII y luego ya vamos al final del XVII. Y esta sí está emitida por un intelectual novohispano, por tanto es la primera documentación que tenemos en América, en estos corpus obviamente, y ya es en México, ¿no? Y de nuevo es el mismo contexto también terminológico, el de allí que, ven ahí en negrita, ¿no?, el príncipe de la guerra, inconsecuentemente se ha llamado en griego Basileos, me está explicando por qué no se va a llamar así o lo llaman así. Bien, más adelante, los siguientes datos los obtenemos de la Edad Moderna y la verdad es que los siglos XVIII y XIX son fundamentales en la historia de los marcadores del discurso del español. El siglo XVIII se presenta como un periodo proclive al surgimiento de nuevos elementos al servicio del discurso, ¿no?, y el XIX es una centuria, esencial para observar el uso y gramaticalización de algunos marcadores. En los corpus analizados no encontramos ejemplos de allí que en el 18, pero sí con elementos intercalados, es decir, de allí que junto no, pero sí con, por ejemplo, el verbo ser entre ellos, ¿no? De allí es que, ¿no? Por tanto, no es que haya desaparecido la unidad en sí, pero presenta variaciones, ¿no? Y además sabemos que a partir del 18 la frecuencia de ahí va a ir aumentando en detrimento de aquí y de allí. Y por tanto nos preguntamos, y es muy probable, ¿no?, que sucede lo mismo para la locución conjuntiva. Por eso no encontramos ejemplos. Pero ya en el siglo XIX sí que vamos a obtener más, aunque siguen siendo también pocos, todo hay que decirlo, ¿no? En el Corde hallamos únicamente uno, este de la paloma de torre, designación que emplea el vulgo en muchos puntos para indicar a la zurita, es más pequeña y menos brava que la torcaz y ocupa el segundo orden en la figura primera. Se distingue a simple vista de las demás palomas por dominar en ella la coloración azul, de allí que haya sido denominada pichón azul también, ¿no? De nuevo, el mismo contexto de terminológico, de que es el privilegiado en los primeros, en las primeras documentaciones de la unidad, ¿no? Del corpus del español obtenemos siete ejemplos más, solo siete, todos de la segunda mitad del siglo. El más temprano está escrito en 1832, o sea, ya, bueno, ya bastante entrado, ¿no?, el siglo XIX. Y el resto, los seis siguientes, los seis restantes, son de Amado Nervo. De nuevo, vamos a México, ¿no?, del escritor mexicano. Les incluyo ahí uno en el que pueden ver, bueno, de allí que en dos ocasiones, y también de ahí, alternando una variación estilística, aunque no sea la locución. Bien, ¿qué pasa en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX ya vemos que de allí que prácticamente no se empleaba en España. Del corpus del español obtenemos 29 muestras, todas de América, de Argentina, Colombia, Venezuela, México, Chile, Perú y Honduras. En el Corde 10 casos, todos de América también, en Honduras, Ecuador, Perú y Argentina. En el corpus del diccionario histórico, que ya tenemos más casos, 70 en concretos, todos son de América también. En realidad la búsqueda aporta un caso de España, pero aparece en una cita en estilo directo de una escritora argentina. Por tanto, tendría que computar
en Argentina, lo que pasa que aparece en una editorial española, y bueno, estos son estos problemas de este tipo de corpus, ¿no? A veces hay casos que no corresponden a la adscripción geográfica, ¿verdad? Y ya que aquí, en este corpus de diccionario histórico, obtenemos, y en este siglo, obtenemos un número más elevado de ejemplos, me centré un poco también en ver el uso de los modos que encabezan, ¿no? Y si se fijan, bueno, ya les decía que el subjuntivo, ¿verdad?, es el modo preferido, se indica en la bibliografía para de ahí que, pero vemos también que el indicativo, bueno, tiene cierta presencia, se emplea en un 31,5% de los casos, ¿no? En el CREA hay una marcada preferencia de uso en América, ya obtenemos más ejemplos todavía, cuanto más actuales son, más ejemplos vamos a obtener, esto está claro, ¿no? Y por eso vamos a poder también, bueno, pues decir más cosas de esta unidad, ¿no? Encontramos 373 casos entre 1975 y 2000 procedentes de 16 países, y de España hay 4 muestras. Siempre me refiero a España como contraposición a Hispanoamérica, obviamente. Y de estas 4 muestras, realmente solo 2 podrían haber sido escritas por un español, porque son artículos de economía del país de 1989, que no sabemos cuál es el autor. Y aunque yo escribí al país para intentar descubrirlo, no obtuve respuesta. Obviamente tienen cosas más importantes que hacer, quizá que responderme a mí. Pero las otras 2 muestras no son de españoles, son también de escritores latinoamericanos que escriben en medios de comunicación españoles, ¿no? Lo interesante también en el CREA es que vemos un uso similar en estos 373 casos ya, ¿no?, en los modos, ¿eh? Como veíamos en el corpus del diccionario histórico, el indicativo se emplea también en un 33,5% de los casos. Bien, y ya vamos entonces al siglo XXI, en los que encontramos pues casi el triple de ejemplos de lo que habíamos encontrado hasta ahora, 947 ocurrencias, y aquí vemos que hay 12 ejemplos de España, de los cuales, de estos 12, solo uno ha podido ser escrito por un español, aunque de nuevo no lo podemos saber con certeza porque de nuevo se trata de un artículo de economía del país cuyo autor desconocemos, ¿no? Pero de los otros 11, 9 son empleados por autores de procedencia latinoamericana, venezolanos, colombianos, bueno, argentinos, es decir, hay varios, los he encontrado todos, ¿no? Afortunadamente Internet nos ofrece una gran... Bueno, es muy útil, ¿no?, para realmente saber de dónde proceden estos autores. Y los otros, además, los otros 2 son errores del corpus, porque fui a la fuente primaria para comprobarlo. Se decía que aparecía de allí que en una novela de Carmen Alborg, y bueno, me compré la novela de Carmen Alborg y no ponía de allí que, sino de ahí que, ¿no? Y lo mismo sucede con otro artículo de un tinerfeño, que yo dije, ah, bueno, esto podría... suceder, lo podríamos encontrar en Canarias, qué interesante. Y en el artículo, en la fuente originaria, tampoco aparece de allí que, sino de ahí que, ¿no? Entonces, son errores del corpus que a veces se cometen, ¿no?, a la hora de transcribir. Bien, en un porcentaje un poquito más elevado que en el CDA, que en el corpus del diccionario histórico y que en el CREA, encontramos el uso del indicativo, ¿no?, en este corpus 21. En un 42,88% de los casos se utiliza el indicativo. Ya el indicativo se emplea más. Y en esta tabla, bueno, vemos cómo el uso del subjuntivo sobrepasa notablemente al indicativo en países como Colombia, Perú o México, pero en las 2 repúblicas con un mayor volumen de ejemplos, que son Venezuela y Argentina, el uso del subjuntivo es ligeramente superior, ¿no?, pero no mucho al del indicativo. Sin embargo, vemos también países como Ecuador o Panamá que parecen mostrar una clara preferencia por el indicativo, aunque habría que recopilar, claro está, ¿no?, más ejemplos para verificar estas tendencias. Había también que ver si las diferencias en el uso de los modos podría ser un rasgo diferenciador de las variantes, ¿no? Esto es un estudio comparativo futuro que hay que realizar, así como el de los tiempos verbales que encabe.
Sobre este tema del modo, se ha puesto de relieve en la bibliografía que el uso del indicativo, con de ahí que, claro, sirve para resaltar información cuando entre la locución y el verbo aparece más información, aparece información parentética, ¿no? Como oraciones relativas o aposiciones que incluyen una información secundaria, ¿no? Parentética, ¿no? Por ejemplo, vemos en este ejemplo que les he incluido ahí, cómo, aunque podríamos intuir por lo que encontramos en la bibliografía que el verbo estuviera en indicativo, aquí lo tenemos en subjuntivo, ¿no? Fíjense, de allí que la insistencia de Eduardo Wiesner sobre la necesidad de dejar espacios para que operen los mercados políticos, para él no solo existe el mercado económico, sino el político, adquiera, ¿no?, un especial significado, es decir, no de allí que adquiere, sino de allí que adquiera, con lo cual, bueno, tampoco siempre es así, ¿no? Es decir, el uso del subjuntivo también se puede emplear en esos contextos que se le han atribuido al indicativo. Bien, y en datos ya más recientes todavía, en corpus como el Web Dialects y el Corpus Now, ya encontramos muchísimos más ejemplos, ¿no? Aquí hablamos de 7.762 casos en 21 países de esta unidad. El que menos casos tiene por millón de palabras es siempre España. Hablamos de un 0,32 en el Corpus Web Dialects y un 0,06 en el Corpus Now. Es decir, sigue siendo España la que menos utiliza. Y bueno, aquí no he ido ejemplo por ejemplo para ver si eran escritores latinoamericanos o españoles, pero ya vemos de todas maneras, ¿no?, que el uso es el menor siempre, ¿no? Y además lo podemos comparar, ¿no?, con los datos que extraemos de ahí que, fíjense, 39.845 casos, es decir, vemos cómo la unidad es mucho más utilizada de ahí que, ¿no?, cuya frecuencia de uso por millón de palabras en España es 9,48 en Web Dialects y 10,62 en Now, ¿no? Y luego también si buscamos de aquí que, pues hallamos simplemente 1.580 casos en ambos corpus. Fíjense, de 7.762 a 1.580. ¿Qué unidad se emplea mucho más de allí que, verdad? De la que no sabemos nada y de la cual seguimos sin saber mucho. Bueno, cada vez sabemos un poco más, ¿no? De estos dos corpus, bueno, yo no sé si están familiarizados con ellos, son corpus del español. El Corpus Now es un corpus construido con la prensa publicada de manera digital. Entonces está en constante aumento además y actualización, es decir, con más datos cada vez, cada día, ¿no? Cada día se incluyen más datos. Y bueno, al tener estos corpus, son corpus muy grandes, son macro corpus, ¿no? En ellos pues me animé también a buscar otras posibles variantes y encontré otras dos esperables por la variación precisamente en ese demostrativo, ¿verdad? En aquí, ahí, allí, pues fui a buscar acá, allá, acuya, ¿verdad? Y bueno, encontré acá y allá. Muy pocos casos, obviamente, y en América los que encontré, como era de esperar, 7 casos de allá que, uno en Guatemala y 6 en México, y 19 de acá que, en Guatemala, México, Argentina, Honduras, Perú, Colombia, Venezuela y El Salvador. Obviamente no aparece nada de esto en la bibliografía, no se ha estudiado, porque vemos que hay realmente muy pocos casos, pero es interesante ver que existen, ¿no?, y que bueno, el uso de aparición es el mismo en los contextos similares. Fíjense en este ejemplo que les incluyo de El Salvador, ¿no? De acá que el término cementerio derive del griego koimeterion, es decir, vamos a encontrar en las mismas características, ¿no?, sintácticas, morfológicas y semántico-pragmáticas que les he indicado ya para de allí que. Esto es interesante estudiarlo y hay que seguir la pista, ¿no? Hay que seguir indagando, porque por supuesto no se encuentran casos en los corpus históricos, ¿no?, con los que he trabajado. No encontramos nada en el CORDE, ni en el corpus del diccionario histórico, ni en el corpus del español, no solo en estos dos grandes corpus que son mucho más, que tienen muchísimo más textos, ¿no? Bien,
Y ya termino con unas breves conclusiones, con una mirada retrospectiva sobre lo que he hecho y prospectiva sobre lo que queda por hacer. Ya les decía en la bibliografía que había datos muy escasos o prácticamente inexistentes de allí que, tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico, y esta ausencia es llamativa, ¿no? Porque, sobre todo para el español actual, por la mayor vitalidad que tiene hoy en día frente a diaquique, ¿no? Cuya mención es habitual. No hay diferencias en su comportamiento pragmático discursivo con su conocida variante de aique. La diferencia es la frecuencia de uso a lo largo del español, así como su distribución geográfica, ¿no? Desde el siglo XX, de allí que resulta extraño ya en el español europeo, es una marcación dialectal que puede estar ligada con el mayor uso del demostrativo allí, también en algunos lugares de América, ¿no? Se emplea más allí que de ahí, que ahí, ¿no? Y quizás la locución también presentaba un uso preferentemente americano en centurias previas, pero como tenemos tan pocos datos, pues tampoco podemos establecer conclusiones sobre esto, ¿no? Por lo que se refiere al modo, ya hemos destacado que las gramáticas y los estudios de aquí a ahí señalan un uso preferencial del subjuntivo y los datos registrados de allí que no lo desmienten. Pero también vemos que el indicativo goza de una alta frecuencia de aparición, ¿no? Y esto es interesante también estudiarlo cuando se haga ese estudio, ese trabajo comparativo, ¿no? entre las diferentes variantes. Bien, la variación precisamente en estos demostrativos de ahí, ahí, aquí, ahí y allí, ¿no? Me condujo a buscar otros conectores con otros adverbios y encontramos de acá qué y de allá qué. Y como ya he dicho, hay que estudiar su evolución cuando podamos, cuando tengamos más ejemplos. Esto es algo que les dejo también a algunos de ustedes, ¿no? A aquellos estudiantes que quieran adentrarse en el estudio histórico de estas unidades. Queda por realizar, como les he dicho, un estudio comparativo de todas las variantes, precisamente para entender mejor el uso de todas ellas, de las diferencias entre unas y otras y de su distribución geográfica a lo largo de toda la historia del español, ¿no? Es algo que tengo pendiente de hacer. Y para terminar, quisiera incidir de nuevo en la necesidad de realizar estudios históricos de estas unidades. Ya les he dicho que hay muchas unidades, muchos marcadores del discurso por analizar diacrónicamente. No en América en general, sino en variedades. También hay que estudiarlo en variedades. Por supuesto, hay marcadores que se emplean en una variedad del español determinada y no en otras, ¿no? Por tanto, no es necesario siempre estudiarlo en toda América, sino en un país determinado, en una variedad concreta dentro de un país concreto, ¿no? Pero sí quiero recordar, ¿no? que para realizar este tipo de estudios hay que tender siempre a la dialectología, pues es una disciplina estrechamente vinculada con la historia de la lengua y que resulta fundamental en el estudio histórico de estas unidades para evitar precisamente que caigan en el olvido, ¿no? Conectores como de allí que, entre otros, ¿no? Y se dirán, bueno, nada nuevo bajo el sol, esto que usted dice ya lo sabemos. De hecho, hace 100 años, ¿no? En el ensayo de Pedro Enrique Breña se ponía de relieve la necesidad de distinguir, ¿no? diferentes zonas dialectales en América y parece una obviedad insistir en esta diferenciación también con las diferentes variedades del español europeo, pero no siempre se hace, ¿no? Y por eso me permito señalarlo, insistir en ello, sobre todo en los estudios históricos y en concreto en los de los marcadores del discurso, como este marcador que les he mostrado hoy. De allí que les haya dado esta ponencia y por eso les agradezco muchísimo su atención. Bravísimo, Elena. Como siempre, todo tan claro, tan organizado, tan tipologizado. Me alegra porque bien sabes que este simposio es una suerte de clase final de mi curso de posgrado de Historia del Español de América. Y justamente una estructuración como esta ayuda mucho para inspirarse, sobre todo,
para inspirarse en cómo proceder, en cómo organizar, cómo partir una investigación. Bueno, tú siempre has sido así, ¿no? Muy, muy, muy organizada en ese sentido de ir por partes, y eso a mí me encanta, me fascina. Y luego, una vez más, todos estos desafíos que nos van quedando, ¿no? Para seguir investigando. De hecho, una de las reflexiones clave de todo este periodo de estudio del español de América en esta primera fase que fue el seminario internacional y ahora con el simposio, es más que nada eso, todo lo que queda por hacer. Destaco dos cosas porque también quiero que hablen ahí nuestros invitados. Primero, ese ejemplo emblemático que encontramos en el tesoro y las ganas de seguir indagando, ¿no? Las ganas de seguir indagando ese de allí que en la península, estas dinámicas que quizás puedan parecer asombrosas, son bastante usuales, ¿no? La dinámica de un uso que se haya dado y que se registre en el español peninsular y que luego su frecuencia va a empezar a decaer, pero se va a mantener en el español transatlántico, ¿no? En el español americano. Yo lo veo desde la historia del léxico y es interesantísimo. ¿Y por qué? Porque muchas veces la información relacionada con el uso peninsular se silencia. Se silencia y empieza a aparecer la información en todo tipo de herramienta lingüística, en todo tipo de codificación que se dé en América, para luego volcarse, por ejemplo, en trabajos lexicográficos, qué sé yo, el Tesoro del Español de Canarias, el Tesoro Andaluz, lo que está haciendo ahora el grupo del asturiano, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención. Y lo otro, muchas gracias porque yo no tenía idea de este Corpus Now y este Corpus Web. Elena, ¿cuándo partió esto? Si tienes ahí alguna luz. Me imagino que Carlota de Benito, que publicó un ensayo acerca de Corpora, quizás los mencionó, pero como todavía no he tenido tiempo de leerlo, pero coméntame porque mientras más corpus haya para investigar, mucho mejor, ¿no? Sí. Creo que Carlota lo mencionó precisamente en ese trabajo de Scriptum Digital. No me acuerdo si fueron los dos o si mencionó el de Web Dialect, si no el Now, pero realmente se encuentran cuando vas a buscar, simplemente cuando vas a utilizar el Corpus del Español, que ese sí que lo utilizamos los historiadores, ¿no? Entonces, cuando tú vas a la página de Corpus del Español, la voy a poner aquí por si no todo el mundo la conoce. Vamos a encontrar los diferentes corpus que ha hecho Mark Davis y entre ellos están estos dos y entonces, bueno, encontramos todos, mira, aquí pongo la página. ¡Ay, estupendo! Ya. Aquí encontramos los de tipo histórico, los de tipo dialectal, que es el Web Dialects, ¿no? Y luego el Now de 2012 y 2019, luego tiene otros de inglés también, ¿no? Pero ahí es donde encontramos la página y a partir de ahí podemos buscar en esos dos corpus en concreto. Lo que pasa es que son actuales, claro. Pero ayuda mucho. Sí, por supuesto, para entender y para seguir trazando la historia de la unidad, ¿no? Eso desde luego, por eso digo que hoy ya es americano, ¿no? De allí que antes no lo era, o no sabemos si se utilizaba más en América que en España, porque es que con tan pocos datos históricos tampoco podemos decirlo, ¿no? Pero bueno, hoy desde luego no queda duda, ¿no? Claro. Oye, y esta tampoco, o sea, mientras uno no se interne y empieza a trabajar con algún elemento, sea dentro de la fraseología o sea dentro de la morfosintaxis, o sea, el léxico propiamente tal, mientras no lo hagas, no hay un conocimiento cabal de cierta diatopía, y hay un dato clave que yo no tenía idea, esta oposición allí, ahí, no sabía que había un uso más abundante de una unidad en el español americano que en el español de España.
De cualquier manera, de ahí que, bueno, me queda por hacer este estudio comparativo, ¿no? Pero de ahí que también es el conector más empleado también en América, ¿no? Pero tenemos esta otra variante que yo desconocía y que de repente encontré y digo, pero ¿y esto cómo se usa, ¿no? Y por eso les decía, ¿lo utilizan ustedes? ¿Alguien de aquí lo utiliza? ¿Alguien de ustedes lo ha utilizado? Veo que Daniel Link dice que ha revisado sus archivos y no ha encontrado que lo usara, ¿no? Yo tampoco lo uso, yo jamás, no solo no lo uso, sino que jamás lo había visto. Aunque dice aquí, le lleva a pensar en su distribución sociolectal y realmente es que es un marcador también de la escritualidad, ¿no? Entonces hay que encontrarlo en documentos escritos, y yo lo he encontrado también en textos académicos, es ahí donde se encuentra, ¿no? No sé si en diferentes socioletos, que realmente es el, mire, ahí yo lo uso, Estela Mari Peralta. ¿Y de dónde es usted? ¿Chilena? No, paraguaya. Paraguaya, mira qué bien. Paraguay. Me alegro. Mira, y el de aquí que también, SLA 1023, que eres de Venezuela, ¿no? También lo usa. Sí, es que hay datos, solo que bueno. Sí, soy de Venezuela, y me extrañó cuando ella empezó a estudiarlo, porque para mí es muy común. Pero ¿por qué está estudiando esa expresión que la ha oído tanto? Y fíjate, es extraña para el resto de los países, para España y el resto de los países de América Latina. Pero se lo pregunté a Antonio Corredor, como venezolano referente entre mis lingüistas, y me dijo que él no le sonaba, no lo había utilizado, no estaba tan familiarizado con él. También puede haber diferencias entre variedades dentro de Venezuela. Sí. Dentro de los distintos sitios de Venezuela, sí. Pero te digo que a mí me sonaba muy común y yo decía, pero ¿cómo se va a investigar ella algo que es tan común? Y a mí no es tan común. Bueno, te felicito. Gracias, muchas gracias por tu intervención, sí. Mira, ya Pilar Martino dice, también se usa en la isla canaria de La Palma. Al menos yo lo he oído en bastantes ocasiones. Claro, el tema también es que, bueno, no se escucha tanto en el habla porque es más bien de un registro escrito, ¿no? Entonces, son los documentos los que nos proporcionan esa información, ¿no? Y bueno, pues no es tan clara. Y dice ciertamente de uso común en el español de Venezuela. Yo lo he encontrado, claro, en muchos ejemplos, uno ya lo ha visto ahí, muchos también de la prensa, se encuentra mucho en prensa, en Argentina, en Venezuela, son los países más con más ejemplos, ¿no? En estos corpus. No, y estas nuevas que encontraste, ¿sabes lo que está pasando? Que es maravilloso, con la llegada de internet, ha habido una proliferación de periódicos digitales enormes, enormes, que quizás en un primer momento no era tan común por el trabajo que podría eso conllevar, pero me he dado cuenta que en el último tiempo han proliferado, entonces es un trabajo que es muy de inmediatez, si te das cuenta. Me enteré hace poco tiempo, a raíz de un tema mío, familiar, por ejemplo, tenía yo que comunicar algo a determinada ciudad chilena en determinado momento, y yo pensaba en los dos periódicos oficiales que hay, por lo general, de papel. Y me entero que en el último tiempo han aparecido unos 10, 12 periódicos digitales y que tienen esta periodicidad. Y creo entonces que es mucho más rico encontrar casos en lo escrito que quizás hasta hace poco tiempo no podían encontrarse en la textualidad, por así decirlo, podían encontrarse más en la oralidad. Entonces estamos, yo creo, viviendo un pequeño cambio en relación con eso. Lo pienso, sobre todo con este Corpus Now, Corpus Web que estabas hablando, que es periódico. ¿Cuál es el que tiene periódicos, Corpus Now? Sí. Claro. Sí. Justamente eso. Queridos. Tiene ahí 5,5 billones de palabras. Imagínate, o sea, enorme. ¿Hay alguien que tenga algún comentario o algo? Mira, acá dice Daniel Link, Elena, pero además de circunscribir a la lengua escrita, creo que se trata de la lengua de los medios masivos. Citaste una ocurrencia en Octavio Paz. Habría que ver si en la literatura hay muchas más. Claro,
Claro, yo me he basado en los corpus escritos. Es verdad que no lo he mirado en corpus orales. Bueno, lo he mirado en el Coser y en el Eslora, que no aparecen, pero es verdad que es de la península, ¿no? Por el momento. Entonces, bueno, la península y de Canarias, de España, vaya, del español peninsular. Pero por eso digo también que, claro, también además empecé a estudiarlo desde un punto de vista histórico y tenía que recurrir a los textos, por eso seguí, ¿no?, estudiándolo en la lengua escrita. Pero claro que sería interesante continuar escuchándolo y escuchándolo, es decir, analizándolo en medios masivos orales, ¿no? En eso estoy de acuerdo, porque está claro que en los medios de comunicación escritos, como en la prensa, están, ¿no? Y ahí es donde aparecen. Y en la literatura habrá más, claro, no los hay en los corpus, de nuevo, en estos grandes corpus en los que los he buscado, ¿no? Pero en algunas obras más que no aparezcan, ¿no?, que no se incluyan en estos corpus, pues es probable que también se puedan encontrar casos, ¿no?, y ejemplos, sí. Vaya que hay mucho por hacer, pero eso nos encanta, ¿no? Sí. No nos aburrimos, queda todavía mucho por hacer, desde luego, sí. Sí, muchísimo. Y una consulta, querida, ¿con qué marcador estás ahora? ¿Estás ahora con marcadores o estás con alguna nueva, algún nuevo desafío o algunos varios? Estoy con muchas otras cosas, Sole, ¿no? Esto al final es un trabajo que, como sabes, bueno, pues trabajé en él para el homenaje, ¿no?, a Alfredo Matus Oliver, en este conector en concreto, pero luego me interesan muchas otras cosas de las morfosintaxis. Ahí precisamente comentaba a Carlos que coincidimos, ¿no?, en un congreso que organicé con Miguel Gutiérrez Maté sobre oraciones extendidas, y él... De acuerdo. O sea que sí, claro, hago muchas más cosas de morfosintaxis, y ahora mismo en concreto no estoy con ningún marcador, pero como he dicho, en este trabajo me queda pendiente hacer un estudio de todas las variantes en conjunto, ¿no? O sea que voy a seguir en este tema, por supuesto, que me fascina y del que hay tanto por hacer. Maravilloso, maravilloso. Oye, un aplauso de nuevo, querida mía. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias a todos por todos los comentarios también. No, estupendo, estupendo. Y miren, ahora tenemos una pausa de una hora y volvemos entonces dentro de una hora, y les digo el plan, que está entretenidísimo. Volvemos a las 7, hora europea, 1, hora chilena, 2, hora argentina, la mía, hora irlandesa, porque estoy en Irlanda, a las 6 de la tarde. Tenemos a Juan Sánchez Méndez, luego tenemos a Antonio Corredor, luego tenemos un palizón, pero va a estar entretenidísimo, Diego Ventiveña, y cerramos con Miguel Ángel Quesada Pacheco. Así que nada, si les parece, desconectamos un ratito, no nos vamos a, qué sé yo, a hacer otros deberes. No, Carlos, la asistencia la da el mismo Zoom. El mismo Zoom te va indicando quién está y quién no y todo. Así que nos vemos dentro de una horita. Elena, querida, un abrazo gigante, que siempre es una maravilla poder verte y más oírte. Y nos vemos dentro de un rato. ¿Les parece? Abrazo y gracias a todos. Lo mismo, Soledad. Un abrazo fuerte.